Televisión en Movimiento. El otro día le pegó a una señora acá. No nos vinimos a gastar y pérdida de tiempo. Auditorio, ya llegamos prácticamente al final de este mes de septiembre, un mes en el que hemos tenido pues situaciones lamentables, estos sismos que han dañado a nuestra entidad. Hoy vamos a hablar precisamente de qué es lo que ha ocurrido, cuál es el balance que tenemos a prácticamente 3 semanas de este sismo del 7 de septiembre. Conforme avanzan los días, siguen surgiendo afectaciones, siguen habiendo personas que requieren de muchísimo apoyo. Fíjese, auditorio, que ayer en este recorrido que hemos estado haciendo por la capital oaxaqueña, pues nos encontramos con una situación muy particular. Trabajadores del Registro Civil, del Archivo Central, llevaron a cabo una suspensión de actividades porque no sienten que el edificio donde están despachando, ahí en la calle de Azucenas, en la colonia Reforma, esté en condiciones para darles seguridad. Señalan que si bien hubo un dictamen el día 7 de septiembre, los sismos del 19 y del 23 provocaron nuevamente algunas afectaciones y bueno, esta incertidumbre los llevó a suspender actividades y entre otras cosas, además de plantear la revisión, la supervisión y un dictamen por parte de profesionales, también estuvieron demandando algunas situaciones de carácter laboral, entre ellas pues la salida de la titular del Registro Civil. Ni bien avanzaron algunas horas después del mediodía, se dio a conocer que Marta Alicia Escamilla, la titular del Registro Civil, había dejado de prestar sus servicios como titular de esta dependencia. Ella lo confirmó más adelante, subiendo una publicación en las redes sociales en la que señalaba que desde otra trinchera estaría apoyando el trabajo que realiza el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos ahí en el Registro Civil, cuál es la inquietud, cuál es la denuncia que hacen los trabajadores de estas oficinas que durante 48 horas prácticamente suspendieron labores. Los afectados, los usuarios, muchos de ellos pudimos ver, llegaban ahí sin tener conocimiento de este paro de labores, tratando de hacer gestiones, de obtener algún documento, no lo pudieron hacer debido a esta situación. Esto es lo que encontramos ayer en estas oficinas del Registro Civil en la colonia Reforma. La entrevista nos las otorga uno de los delegados sindicales de estas oficinas. Lo vemos. ¿Puedes explicarle al auditorio de Espacio Ciudadano cuál es el motivo de esta movilización que tienen hoy los trabajadores del Registro Civil? Creo que el movimiento que tenemos ahorita es con la necesidad de que estamos solicitando la intervención de los arquitectos o ingenieros que tengan que venir a evaluar nuevamente el edificio donde habita lo que es el Registro Civil, ya que solamente se evaluó lo que fue el primer sismo. Y sabemos perfectamente que el segundo y los otros que han habido ya no hubo evaluación, de lo cual creemos que es de lo más importante para que nosotros también sepamos en qué condición se encuentra el edificio. Si es que está en condiciones de habitable, bueno, pues podemos regresar. Y esa es la necesidad que estamos pidiendo y esperando que vengan los que tengan que venir a hacer la evaluación para que puedan ellos darnos una respuesta y que nos presenten el dictamen del edificio. ¿Hay alguna situación dentro de este inmueble que a ustedes les cause preocupación? ¿Han detectado fisuras, cuarteaduras o algo que les preocupe? Yo creo que sí hay fisuras. La parte alta es donde está, se vio un poquito más delicado y eso es lo que queremos, que es estar seguro en qué condición se encuentra más en otras partes del edificio. Como tenemos en el sótano, también queremos estar seguros de que si está en condiciones, bueno, pues poder regresar. O sea, nosotros estamos en la mejor disposición de regresar a trabajar, pues sabemos la necesidad del trabajo, pero también sabemos la necesidad y estar seguro, ya que aquí hay aproximadamente 400 trabajadores que laboran dentro del edificio y queremos estar seguros para de su integridad física de los compañeros. Oye, casi una semana del último sismo, ¿y cómo es posible que no hayan venido las autoridades a realizar una revisión de este inmueble? Pues ahora sí que solamente ellos lo saben, cuál ha sido el motivo de lo que no han acudido. ¿Cuántos días llevan ya manifestándose, exigiendo atención a estas demandas que tienen? Creo que fue a partir de ayer,
que estamos pidiendo y del cual estamos esperando ayer. Quedaron de venir unas personas a revisar, pero no llegaron, no sé cuál fue el motivo de que no llegaron. Entonces estamos esperando hoy. ¿Este día ya se comunicó alguien con ustedes para darle atención a este tema? Creo que por parte de la directora del Civil, ella hizo su parte, ya que pues ella no le compete, como sabemos, los que tienen que ver son los arquitectos que conocen de esta materia. ¿Planes de protección civil tienen ustedes en estas instalaciones? No lo tenemos. No tienen. Van a tener que trabajar en ese tema, digo. Yo creo que sí, vamos a tener que ver la forma de cómo de formar un grupo de protección civil para poder, pues, si no estar al 100 preparado, pero sí tener un poquito de conocimiento. Gregorio, algo más que quieras agregarnos, pero antes dinos, ¿qué va a pasar si en este fin de semana no han venido a revisarlo? El lunes se van a reanudar actividades, ¿qué va a pasar? Nosotros confiamos y creemos de que eso se va a resolver pronto. ¿Algo más que quieras agregarnos? Pues solamente pues esperar para que todo se normalice lo más pronto posible para poder pues dar servicio al pueblo. ¿Cuántos usuarios quedarían o han quedado sin servicio en estos dos días? Yo creo que es mucha gente que se ha quedado sin servicio, ¿no? Y lo sabemos perfectamente, que pues es el centro de atención de mucha gente. ¿Algo más que quieras agregarme? No, pues nada más por el momento. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Y mire, algo interesante y también preocupante de lo que amablemente nos informó este trabajador es de que, bueno, pues ahí en el Archivo Central del Registro Civil, hasta el día 7 de septiembre no tenían un plan de protección civil. Se supone también que estos sismos del 85, el más fuerte que hemos tenido hasta los que vivimos hace algunos días, debió habernos dejado en todo el país muchísimas experiencias, pero sobre todo adoptar esas medidas de protección civil. Qué lamentable que en estas oficinas de gobierno no se hayan adoptado, no se haya capacitado, no se haya difundido trabajos en esta materia. Parece ser que la protección civil la dejamos casi siempre a un lado y solamente la activamos para eventos oficiales y en situaciones ya cuando ya nos han rebasado. Quien está poniendo el aviso a tiempo es el presidente municipal de San Antonio de la Cal, Eliseo Méndez. Él hizo un recorrido por la zona conocida como El Polvorín. Es la parte más alta de San Antonio de la Cal. Señala que en una revisión que realizaron, detectaron una enorme grieta a lo largo de 80 metros en el cerro del paraje El Polvorín. Y bueno, esto trae como consecuencia que habitantes de 50 viviendas que podrían resultar afectadas con un derrumbe, pues hayan sido desalojadas ya de forma inmediata. Esta grieta la detectaron hace algunos días y bueno, han instalado un albergue en la oficina ejidal. Sin embargo, no toda la gente está aceptando recibir este apoyo. La preocupación por parte del edil es de que, bueno, esta situación ya se puso al tanto de las autoridades y no han tomado una medida en relación a este asunto. Por lo pronto, habitantes de 50 viviendas de esta zona están siendo afectadas ante lo que el presidente municipal considera un inminente derrumbe, un inminente desgajamiento de este cerro. Esto es lo que está pasando en este municipio. Nosotros vamos a documentar todavía con mayor profundidad este hecho. Por supuesto que vamos a estar en el lugar de los acontecimientos para que usted tenga toda la información y, por supuesto, para que las autoridades tomen las medidas que tengan que tomar. Nosotros, auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Espacio Ciudadano, estamos en la señal 071 de Easy. Les recuerdo, nos puede seguir en vivo a través de internet www.mbmtelevisión.com. Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, la línea para mensajes de texto 951-172-5797. Hacemos una pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628.